de apellido Norrea. Entonces Diego puso una venta de mazorcas así que se llamaba Mazorcas Don Diego. Y llegó un muchacho que hablaba así como James. Bubu, bubu. Bubu, bubu, buenas. Don Diego. Que si me da una mamá. Que se me da una mamá. Una mamá zorca. Digo, ¿con mantequilla o sin mantequilla? Digo, sí. Sí. Sin mantequilla. Digo, ah, no, marica, ya le eché. El otro que se llamó, llegó a una farmacia, Farmacia Doña Zulay se llamaba. Farmacia Doña Zulay, el remedio lo hay porque lo hay. Entonces llegó allá, el man llegó a la farmacia, Zulay. Ustedes dicen, sí señor, ¿tiene reumatismo lumbago ciáticas? Sí, sí. ¿Se le hinchan los huevos, las rodillas y los codos? ¿Padece neuralgias, tortícolis, torceduras y artritis? Ya llegó la nueva pomada Zulay. Para la hinchazón del testículo Zulay. Bueno, entonces llegó el muchacho allá en la droguería. Bueno, señor, en ese momento y pasaba otro marica para caminando. Bueno, señor, me vende una. Nena. Yo, ¿que le venda qué? Yo, mi hermanito, hábleme más despacio, más clarito y ojalá en español. Yo no le estoy entendiendo. Un momentico, llamo al de la bodega. Te llamo al de la bodega. ¡Diego! ¡Señor! Atiende aquí al caballero. Buenas tardes. ¿Cómo me le va? Bien. Hágame un favor. Si me vende unas pastas de... ¿Cuántos miligramos? De 20. Son 18 mil pesos. Adiós, adiós. Saludos a Doña Zulay, adiós. Le dice el dueño de la droguería y el man que era lo que quería. Niña. Entre la familia tengo un pelado que también tiene como ahora ahí 6 años, pero ese chino jiboputa va a ser alcalde de Bogotá. No, es que es dañado, es corrompido el chino. Yo le dijo a la mamá, mami, es que tengo duda. ¿Qué duda tiene? Pregunte. Dijo, no, tengo duda la verga. Mami, en el colegio me dicen marica. Dijo, y a mí que a usted vieja mal pare. Mami, ¿será que me puedo tirar un pedito como el de ayer? No, señor, espere que le cicatricen los puntos. Hay gente que dice que el pedito no sirve, el pedo sirve para la memoria. Uno se tira un pedito y dice, ¿qué fue lo que comí ayer?